La Paz. Señor Pou, mire, vamos a prestarle atención. Este es atención. Mi último mes en este programa. ¿Y qué le pasó? Yo creo que aquí estoy. Señor Pou, espere, no, espere. ¿Está usted qué? Estoy en el lugar equivocado. Señor Pou, aquí no se liquida. Si es por la liquidación. Isabela Paz. Isabela, buenas tardes. No oigo bien a Isabela, por favor. Está como muy lejos. Isabela, estás lejísimo. Estás en la Antártida, en Groenlandia estás. Mis audífonos son los culpables. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, aquí haciendo radio divertida, información sin sufrición, diversidad radio. Divertida. ya oigo. Isabela Paz es psicomotricista, de acuerdo, y el tema que vamos a tratar con ella hoy es cómo mejorar nuestras relaciones con los demás. Este es un tema como para reflexionar durante el fin de semana. Atención, audiencia. Evaluar, mirarnos hacia adentro, mirar hacia nuestro entorno, ¿verdad? Y pensar cómo es la relación nuestra con los demás y cómo podemos mejorar y fortalecer esos vínculos. Permiso, jefe. Yo quiero decirle, Isabela, que por favor, que si le puede dar unos consejitos en particular al señor Daniel, al señor Rafael, para que se lleven mejor en el programa. Daniel, Isabela, perdón. Comenzamos por ahí. ¿Cómo dar? ¿Cómo llevarse mejor en el programa? Perfecto. Cuando tú quieras, puedes pasar y te esperamos. ¿Cómo darnos cuenta que existe una situación con uno? ¿Cómo darse uno cuenta de que existe una situación con uno mismo que te puede provocar diferencias o hasta la indiferencia con muchas personas? Comencemos por ahí. Mira, yo les voy a decir algo muy cómico que me dijo una vez una amiga venezolana. Me dice, mira, si una persona te dice que tienes cara de caballo, no pasa nada. Si dos personas te dicen que tienes cara de caballo, no pasa nada. Si tres personas te dicen que tienes cara de caballo, vete al hipódromo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo tú te das cuenta que tú estás teniendo problemas contigo, con tus relaciones? Porque una persona, otra persona con la que tú te relaciones, hay un conflicto, hay una situación, hay desacuerdos. Entonces, eso nos refleja a nosotros, ¿no? Malena me decía, que vamos a hablar de las relaciones, un poquito segmentar el tema, las relaciones con los demás. Digo, claro, lo que pasa es que como yo trato al otro, así es que yo me trato a mí mismo. Es un reflejo. O sea, yo, si por ejemplo soy una persona muy exigente conmigo, es muy probable que yo sea una persona muy exigente con el otro, ¿no? Y en especial mis hijos, mi pareja, mis colegas, ¿verdad? De trabajo. Entonces, siempre yo voy a medir al otro en función de cómo yo me mido. Entonces, al final, las relaciones son un reflejo de cómo yo vivo e interpreto, cómo yo pienso las cosas, cómo deben ser, o cómo yo las interpreto, cómo yo las siento, todo eso, y todo eso lo proyecto en el otro. Entonces, yo pienso, ustedes saben que hubo un estudio súper, todavía creo que está en el estudio más grande de la historia, 80 años estudiando, no me acuerdo el doctor cómo se llamaba, pero estudiaban, es un estudio de Harvard longitudinal donde empezaron a coger personas desde los 19 años y les han dado seguimiento hasta los 80, 85, incluso hay presidentes en ese estudio. O sea, tiene 80 años el estudio y las conclusiones de ese estudio es qué nos hace feliz, qué nos da calidad de vida. Y bueno, una de las, había muchos, o sea, hay diferentes ítems, pero el más llamativo es que nosotros, mientras mejores relaciones tengamos, mayor calidad de vida vamos a tener a nuestra vejez. Y no solo nuestra vejez, o sea, la pandemia nos dejó clarísimo lo sociales que es nuestro cerebro y lo que necesitamos a los demás. Entonces, si me preguntan cómo puedo mejorar la relación con los demás, tengo que empezar conmigo. ¿Cómo puedo, por ejemplo, podemos ver cómo yo me dirijo a mí misma, cómo yo me comunico conmigo? Yo soy una persona que vivo arremetiendo conmigo. Por ejemplo, estaba compartiendo con una amiga en estos días. ¡Ay, pero qué estúpida soy! ¡Ay, se me olvidó esto! ¡Es que no tengo memoria! Todo eso, ¿no? Y ella, pues todo era una autorreferencia completamente descalificativa, Isabela, intolerante. Entonces, tengo una preguntita. Sí. ¿Y cómo una persona
puede, porque muchas veces hacemos cosas que no nos damos cuenta que le estamos haciendo. Entonces, ¿cómo yo puedo evaluar si todo eso me está pasando a mí? Porque tú sabes que la gente va como en la vida, como que mirando los problemas del otro, pero no lo de uno mismo. Ah, eso es muy bueno, pero eso es algo, uf, qué pregunta, Malena, porque ¿fue Malena o fue Gianni? No, ¿quién me preguntó? Mi nombre es Celine, encantada, Isabel. Ah, Celine. Ah, pero es que no veo las, solamente veo como los logos. Bueno, pues fíjate, ¿cómo podemos darnos cuenta? Tú tienes muchísima razón, porque de verdad que una de las mayores dificultades que tenemos, por ejemplo, ustedes saben que dirijo un centro Felices Jugando y ahí trabajamos con niños, infancia y familia. Entonces, claro, los papás generalmente, no, mi hijo tiene problemas, pero generalmente es un problema originado por la dinámica familiar. Pero es muy difícil porque es doloroso entender que yo puedo estar generando un problema. Entonces, sí, vamos a tener dos tipos de población. La que se va al hipódromo y dice, ok, ¿qué me está pasando? Que todo el mundo dice que tengo algo porque... Hola. Parece que se nos fue la señal con Isabela. 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 No te escuchamos. Isabela. No se escucha. El audio. Gaby, Isabela no nos escucha. Ella tiene audio, pero no... Ella no nos escucha. No, ni tampoco le estamos escuchando. No. Que algo ahora no volvió. Ahora Isabela, sí. Isabela, te perdimos por exacto. unos instantes. Por exacto. favor, ah, si puedes repetir. Te quedaste en el hipódromo. Exacto. Sí. ¡Ay, Dios! Perdí todo. Ok, sí. Lo que digo yo, que cómo tú puedes darte cuenta que hay dos tipos de población, decía, ¿no? Sí, la que va a aceptar y la que va a despertar, la que va a tener conciencia de que, pues, todo lo que continuamente yo arrastro conflictos o sufro en mis relaciones. Entonces yo decido, algo me pasa, porque en cada vez que me relaciono, no importa qué tipo de relación, hay algo que no va bien, las relaciones no me dan paz, las relaciones son un conflicto, o me siento utilizada, o al contrario, la gente se siente utilizada por mí, me lo dicen en mi cara. O sea, yo pienso, ¿qué nos puede ayudar a decir y a reconocer que no es una garantía? Porque les digo que el que no quiere ver, no ve. Entonces, ¿pero qué nos puede ayudar? Yo diría que el dolor, el sufrir. Cuando tú estás en continuo sufrimiento, en relaciones de pareja, en relaciones de familia, en relaciones laborales, pues algo ya te toca mirar qué está pasando contigo. Isabela, algo de las personas a veces quieren entender que para tener una relación buena con las demás, no puedo decir que no. ¿Qué tan importante? No importa para ti. Que la relación con el otro, tú puedes decir que no en la relación. Sí, tú sabes qué pasa, es una programación. Perdón, Isabela. Sí. Perdona la interrupción, que debo acompañar al señor Pou al baño. sigue. Ok, no, pensé que me ibas a decir que no se me escuchaba con él, que se había ido el wifi. Entonces, tenemos una persona aquí con limitaciones muy serias. Y es un talento muy apreciado y muy querido en este programa. Le dicen el nihilista. Entonces mi relación con él es de serias diferencias y digamos y fricciones, sobre todo porque yo soy una persona muy frívola y él priva en ser muy profundo, ¿tú ves? Pero es solidaria ajá. también. Pero yo soy muy solidario y tengo que acompañarlo al baño. Pero entonces ahora. Hay una cosa, Charlie. Malena quiso invitar a Isabela para que tanto el señor Paz como el señor Pou y el señor Mariotti le escucharan. Y si ustedes, uno se fue y los otros van al baño, ¿qué hacemos? No, Isabela sigue. Nada, fue un comercialito, Isabela, adelante. Bueno, continúo entonces con la pregunta que ya me perdí, Malena. ¿Puedo decir que no, Jenny? Entonces ahora sí, no te preocupes, mi amor. ¿Puedo decir que no cuando para fomentar una buena relación? Porque al final dentro de los amigos habrá siempre sus sí, sus no. Pero hay gente claro. que no sabe decir que no. Para tener una buena relación es importante decir que no. Claro, eso es un tema. Estamos hablando de límites y definitivamente es un ingrediente para tener buenas relaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo no pongo límites o no respetan los límites que yo pongo, pues yo me voy a resentir, yo voy a malvivir esa relación, voy a estar siempre como con algo en la cabeza contra esa persona. Entonces, claro, la construcción de los límites, el decir que no, ¿verdad? Empieza en la infancia, empieza desde muy temprano. Si no la tenemos y tu pregunta es válida, yo invitaría a las personas a reflexionar por qué me cuesta decir que no, qué estoy buscando detrás, una aprobación incondicional.
Entonces, claro, yo tengo que pensar, si el otro, para que el otro me quiera, necesita que yo siempre le diga que sí, aunque yo violente mis valores, mi tiempo, mis necesidades, lo que sea, entonces no estoy teniendo una relación sana, para nada. Al final me convierto en alguien que hace lo que el otro quiere. Entonces, claro, pero esto es de doble vía, en el sentido de que yo tengo que ser capaz de decir que no, y el otro tiene que ser capaz de aceptar el no. Ahora bien, si me preguntas a mí, yo no tengo control de lo que el otro hace, con lo cual, con lo que yo diga que no, con eso me basta. Si yo pierdo la relación, entonces la relación no valía la pena. Porque al final decimos, no nos atrevemos a decir que no por miedo a que nos dejen, por miedo a la pérdida, por miedo a que hablen mal de nosotros. O sea, al final estas personas que no pueden decir que no, viven condicionadas a el deseo del otro. No tengo mi propio deseo, no valido mi, o sea, y al final soy una persona que voy haciendo un poco lo que todo el mundo quiere. Entonces no tengo una identidad construida, y tan rico que es tener una identidad construida, quiero decir, no me conozco suficiente, porque si yo me conozco suficiente y sé que, por ejemplo, yo no bebo, y me dicen, bebe, no voy a beber, yo no bebo, porque cuando yo bebo me pongo terrible, mejor ni me quieras ver. Entonces al final acabo bebiendo por presión social, y sale mi peor lado, y acabo, un accidente, lo que sea que pase, ¿no? Si yo bebo. Entonces, pues al final yo no estoy honrando o respetando los límites míos que yo conozco, que me hace daño beber la bebida en este caso, ¿verdad? En el ejemplo que estoy poniendo. Y me pongo a merced del otro para al final darme un suapión yo, porque al final a quien le toca cuidarse es a mí, a más nadie es responsable de mí. Entonces al final el que no sabe decir que no tiene un tema de aprobación, tiene un tema de miedo al abandono, tiene un tema de querer ser aceptado, y yo pienso que todos sufrimos de alguna manera un poquito de eso, ¿no? Hay gente, bueno, y también está pues el sobrecomplaciente, ¿no? Digamos, el que siempre está diciendo que sí para agradar, el más chulo, y bueno, esto pasa mucho con la maternidad, ¿no? Las mujeres que se meten en muchas cosas, que en la escuela, que son presidenta, delegada, esto, lo otro, dicen sí, 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 y al final es una sobrecomplacencia y es una, ¿cómo se llama? Una necesidad, una búsqueda. Al final estamos buscando amor, eso es lo que estamos buscando, Jenny, eso es. Muchísimas gracias, Isabela, por tu respuesta. No, y también el que anuncia los fenómenos atmosféricos también anda buscando amor. No, pero yo entiendo... Que el del COE. El del COE. Sí. Necesito amor. No, pero Isabela, también entiendo que los seres humanos también tienen personas a las que les cuesta decirle que no. Porque hay algo que es una conducta de decir a todo que sí, y hay otras personas que tú dices, a él me cuesta decirle que no, a ella me cuesta decirle que no. Es correcto. Yo pienso que también eso es un poco de la colaboración humana, ¿no? Porque a veces también te cuesta decirle que no, pero ¿por qué? Porque la relación es importante para ti, porque esta persona tal vez te apoya, tal vez hay una reciprocidad en el servicio, cuando yo lo necesito está ahí, ¿me entiendes? O sea, hay una serie de caracteres, y hay otras, ¿sí? Que, por ejemplo, porque te da miedo, porque son más autoritarios según tu historia de vida. Si tú vienes de un hogar autoritario, si te pegaron mucho, es muy probable que la autoridad, que percibas la autoridad en cualquier otra persona, que aunque no sea, puede ser una amiga o un amigo, o sea, no necesariamente es un jefe, no me estoy refiriendo a eso, pero que tú la percibas una persona fuerte, esta persona fuerte te recuerda a uno de tus cuidadores primarios, y entonces pues tú hagas una obediencia ciega a esta persona. Pero Isabel, ¿y qué dices del caso que es todo lo contrario? Cuando tú entiendes que otra persona no te puede decir que no, y se escucha muchísimo, yo lo voy a llamar para pedirle esto, pero él no me puede decir que no. O sea, tú dices como alguien que cree que el otro tiene que servirlo. Exactamente. pues mira, no. O sea, yo pienso que somos seres sociales y nos necesitamos, somos seres interdependientes, ¿verdad? Pero si alguien quiere imponer que el otro es obligado, que me tiene que ayudar, van a pasar dos cosas. Primero, yo tengo una expectativa de que tú me ayudes.
ya mi expectativa es un resentimiento premeditado. ¿Qué quiere decir? Que si tú no me ayudas, ya tú te fuñiste conmigo. Ya tú eres, ya yo te pongo en la lista de eliminables, ¿no? Por decirte. ¿Por qué? Porque tengo una personalidad que quiere imponerse, que quiere hacer a todo el mundo lo que quiere. O sea, una persona que dice, no, que este no me puede decir que no. Estamos hablando de rasgos de carácter de una persona que no respeta al otro. Y el respeto es el respeto al deseo del otro es una clave esencial de nuestras relaciones. Así es, Isabela, brillante, brillante tu exposición. Consejos para esas personas que tienen una relación muy cercana con alguien, pero que quizás no saben lidiar con los problemas. ¿Cómo pueden dos personas que son muy cercanas, pero que quizás no se entienden, lidiar con sus problemas sin herirse mutuamente? Claro, mira, tú acabas de decir algo, sin herirse mutuamente. Nuestro talón de Aquiles es la comunicación y es fundamental en la relación. Si nosotros estamos enojados, mejor no digamos nada, porque cuando estamos enojados, estamos con el cerebro primitivo y vamos a lanzar dardos y de todo, y a veces hasta platos de verdad. Entonces uno tiene que autorregularse, o sea, para que las relaciones funcionen, primero disminuir mi impulsividad, porque si soy una persona impulsiva, voy a arremeter con todo el mundo que está a mi lado. Me voy a hacer, por ejemplo, voy a decir cosas groseras, impertinente, puedo insultar, puedo atacar físicamente. Entonces, un ingrediente muy importante es regular mis impulsos, aprender a gestionar mis emociones. Entonces, sí, claro, fíjate que no es un ABC, porque dime tú ahora la segunda pregunta, ¿y cómo yo aprendo a gestionar mis emociones? Pues otra charla. ¿Por qué? Porque tú crees que eso es fácil. Cuando entramos en un modo de supervivencia, es como, imagínate la pandemia, imagínate que te digan fuego, fuego, fuego. Hay una serie que a mí me apasiona, que se llama Seinfeld, que es una serie de los 90. Los más jóvenes no sé si la han visto, pero hay una escena, a mí me encanta porque es todo de relaciones disfuncionales, entonces todo se ve ahí. Hay una escena en que George, uno de los protagonistas, se gritan fuego, está en una fiesta y hay una viejita con su andador, y cuando gritan fuego, George sale corriendo a la salida y bota y a la viejita y le tira el andador y todo, ¿no? Es un poco así, cuando tú entras en un modo de amenaza, entonces tu peor cara va a salir porque estás en modo de supervivencia. Entonces aprender a controlar ese modo de amenaza es esencial, y eso va unido también a otra cosa, la paciencia. La paciencia es la clave de toda buena relación. No juzgar, porque es que, señores, tenemos, y eso es un ejercicio, porque todo el mundo juzga, todo el mundo. Yo supongo que Dalai Lama no juzga, quizás el Papa no juzga, pero, o sea, la gente muy espiritual, pero si no, nosotros los mortales vivimos juzgando. Pero ¿cómo podemos juzgar si nos falta data? Siempre nos falta data del otro. Si yo digo, esta chica, esto, lo otro, no sé cuánto, pero yo no conozco, si tal vez fue una chica abandonada, no es justificar, pero yo no tengo mucha información. Entonces, si yo entiendo que tal vez el otro hizo algo con lo que pudo hacer en ese momento, y yo no sé cómo yo hubiera reaccionado si me hubiera pasado lo mismo, pues yo tengo que guardarme un poquito en esos juicios, ¿no? Entonces pienso que esa sería otra. También la capacidad de flexibilizar, porque pues la vida está llena de sorpresas y de cambio, y a veces yo quiero que las personas se conformen como yo entiendo que deben comportarse, ¿no? Y miren, le voy a poner un ejemplo personal, ¿no? Mi amiga, mi hija de 17 años tuvo una situación con su amiga y me dijo, es que yo no me manejo así, yo no, ella estaba como que la amiguita, ella esperó que hiciera algo porque mi hija en el caso de la amiguita lo hubiera hecho así. Y mira, yo le dije, ay, mi hija, cuando tú aprendas, porque yo lo aprendí muy mayor, que nadie se va a manejar como tú, y tú aceptes que el otro se va a manejar diferente, oye, tus relaciones van a fluir. ¿Por qué? Porque cada quien hace lo que puede hacer con lo que tiene y con lo que sabe y en su proceso emocional y en su despertar. Entonces el problema es cuando yo quiero que todo el mundo se maneje como yo, pues no. Entonces, ¿a qué vinimos? Si me preguntas a mí, con nuestras relaciones, a dar, a aportar, a dar luz, a apoyar al otro, a decirle cosas bonitas al otro. Hay un video, me mandó mi esposo en estos días, bien chulo, es en inglés, un video que anda por WhatsApp, y que es alguien que hace un experimento y a todo el que está en la calle le dice, qué lindo está tu pantalón, y creo que eran todas personas mayores, yo no lo terminé de ver, pero era algo así, y qué linda tu sonrisa, y la gente se le ilumina, porque al contrario, nosotros estamos cada vez más deshumanizados.
Y ese es otro tema hacia dónde vamos, hacia la deshumanización. Porque somos mamíferos sociales, pero la gratificación instantánea que nos está dando el tiempo en que vivimos, el que la inmediatez, en el que yo tengo derecho a hacer todo y yo quiero todo, y la falta de conciencia de que lo que yo hago afecta al otro, aunque yo no lo conozca. Así es, Isabela. Isabela, ese es el problema. Tenemos que agradecerte por haber estado con nosotros. De verdad, que excelente exposición. Yo creo que ayudaste a muchísima gente. La esperamos más en cabina la próxima vez. De la que te imaginas. ¿Cómo puede la gente comunicarse contigo, acceder a tu sí, contenido? Bueno, nosotros tenemos tres cuentas. Yo tengo un podcast que es dependedemi.podcast, que hablamos todo de relaciones. Y luego está Isabela Paz G en Instagram y Felices Jugando para el área de familia, que ya es un equipo de infancia y familia. Así que me puede encontrar y, por supuesto, a través de ustedes. Muchísimas gracias, Isabela Paz. Por traer información y contenido de calidad y de desarrollo diario, que el ser humano, yo creo, a lo único que no puede, o de lo único que no tiene decisión en su vida, es de relacionarse con otros. Todos estamos obligados a socializar con los demás y hay que aprender a hacerlo. Muchísimas gracias, Isabela. Lindo tema. Gracias por la invitación. Bye.